Deberíamos hacer desayuno. Creo que vamos a hacer este aquí. Está medio tarde para desayuno, pero está bien, vamos a hacer desayuno. Un poco de trabajo. Voy a ir a poco de trabajo. Y después arreglar la casa. Parece que aguantó, sin pudrirse. Creo que esta va a ser la oportunidad para usar todos los vegetales que me quedan. Tengo un poco de kimchi, tengo las lechuga. Aquí no, ¿no? He empezado a ver el quinoa de vez en cuando. Mis papás creo que lo trajeron el quinoa de Perú diciendo esto es bueno para tu alergia. Pero nunca lo he visto en forma, ¿cómo se dice? En el vegetal original. Oye, Google. Hey, Google. Muéstrame una foto del quinoa. ¿Dónde se fue? Ah, te tengo que ver. ¿Qué pasó? Hey, Google. Muéstrame fotos de quinoa. ¿Por qué se cierra? Vamos a buscar quinoa. ¿Pero de dónde viene? ¿Cómo es el vegetal original?
Solamente veo los productos de comida. Yo quiero ver cómo es la hoja y todo eso. Bueno, interesante. Estoy viendo. Todo esto, ¿dónde está el quinoa? Aquí dentro. Ah, ya está. Vamos a empezar con la zanahoria, el cabbage. Ego. How do you say ego? Hey Google. How do you say cabbage in Spanish? In Spanish, that's repollo. Ah, repollo. Ayer me pasé 4 horas o 5 horas casi moviendo muebles. Más o menos resultó de acuerdo al plan. Como imaginé, la cama con las 2 mesas estaba súper, súper apretado, pero cupo. Mientras estaba ajustando la cama, había poco espacio para maniobrar todo. Y como había tan poco espacio, rompió un pedazo del aire acondicionado, se rompió un filtro, una parte del filtro, pero va a funcionar, creo. ¿Qué más? Y después de verlo completado, se me ocurrieron más ideas. Y una cosa que me di cuenta es que no puedo poner nada en la mesa de izquierda. Una mesa de izquierda que le queda da la ventana, porque ¿cómo corto el ginger? Hey Google, how do you say ginger in Spanish? In Spanish, that's jengibre. Jengibre. ¿Qué está diciendo?
Que apenas cabía y que cabía. Se me ocurrieron más ideas, lo que usualmente ocurre. No puedo poner nada, no puedo. Creo que incluso es posible que la impresora igual esté demasiado alto. Es posible que esté demasiado alto. Que estamos. El ventilador también. No me lo voy a sacar. Y si pudiera sacar el altoparlante de ahí, lo sacaría. Pero ahí tengo un poco de problema porque. Porque. Tengo un cable muy corto que conecta el altoparlante con el. Con el, la interfaz de audio, y la interfaz de audio también está cerca del piano y del micrófono condensador que tengo en la mesa, en el escritorio, y no puedo llevarlo más lejos con los cables que tengo ahora, y llevarlo más lejos y usar cables más largos para el micrófono, el piano y el USB. Se siente como un desperdicio de cable. ¿Por qué no dejo la interfaz cerca? Pero entonces la interfaz no puede estar cerca del altoparlante, ese es el problema. Entonces quizás necesito un cable de más largo altoparlante, pero esos cables me parecen que van a ser caros. Así que ese es un problema. Y también voy a tener que ver cómo funciona el proyecto cuando llegue. Así que me duele la espalda de tanto moverme de la noche. Aquí no hay salsa, así que vamos a poner esto acá. Ayer también fui al sastre. No fui al sastre. O sea, incluso antes de encontrar al sastre, encontré otra tienda que creo que estaba cerrada el lunes. Era una tienda donde vendían zapatos. Y habían varios productos de cuero. ¿De cuero? Hey Google, ¿cómo se dice cuero en inglés? Eso. El cuero. O sea, encontré la palabra correcta. Y pensé, ok, este señor tiene que poder ponerle agujeros en mi cinturón. El cinturón también está hecho de cuero. Y otro sastre me ha dicho, este cuero es demasiado grueso, así que yo no lo puedo usar, no lo puedo modificar. Que vaya a otro sastre, me dijeron. Que fui ahí, solo cobro $4 por cuatro cinturones. Y por fin tengo un cinturón que me queda bien. O sea, antes tenía, había hecho un agujero en uno de los cinturones, pero ahora tengo los cuatro. Así que, todo por eso. Si lo voy a comer con kimchi, ¿será necesario usar esto?
Okay, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? ¿Cuándo le ponemos los peanuts? Al final, ¿no? Al final, así que todavía no lo estoy haciendo. Después, comienza a hervir. Ok. Oye, Google. Hey, Google. Cuenta 20 minutos. Perfecto, 20 minutos. Okay. Empezando en este momento. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Hice el paso 3 antes del paso 2. No, 3, no, hice el paso 2. Ok, vamos a hablar un poco. Yo creo que no importa, no va a afectar el sabor. Pero como que me incomoda un poco. Después. Que milagrosamente no se pudrió. No sé, cuando vi la receta me dio un presentimiento que esta receta era la que iba a durar más. De hecho, ya duró casi 2 semanas. ¿Dos semanas? ¿Cuándo llegó esta receta? Lavar, cortar, estar este plato grande. Después, la zanahoria.
Estoy pensando organizar mis transiciones pasadas de la cocina. Que esta cámara de acá no hace mucho, porque me está mirando la espalda todo el tiempo. Todo el tiempo me está mirando la espalda. Así que vamos a hacer un uso mejor para esa cámara. No sé para qué usarla. O sea, no sé en qué usarla. O sea, el hecho de que me esté mirando todo el tiempo la espalda significa que no hay demasiado movimiento en el tipo de imagen que capta esta cámara. Así que no es muy interesante verlo. La única cosa que lo tengo es para captar el movimiento en el sartén. Pero está demasiado lejos del sartén como para captar una imagen buena. Pero captar una imagen de sartén es medio difícil. ¿Dónde lo vas a poner? No hay nada de la que colgarse aquí. Ah. Podría poner esta escalera. Y usar esta escalera como apoyo. Imposible. Y ahí puedo agarrar una cámara acá. No, esa es más alto. Tira esta ya. Ah, qué difícil. ¿Tengo peppers? No, no tengo peppers. Ah, siento peppers. También esta cámara está muy alto, pero no sé dónde ponerlo. O sea, la mejor posición será como por aquí. Aquí. Creo que esta es la mejor posición. Pero ¿cómo voy a poner una cámara acá? Eso también lo vamos a tener que investigar un poco. ¿Cómo poner una cámara ahí? Es posible que un cargador lo tenga que conectar acá para ponerlo acá. Después vamos a tener que investigar un poco. Aquí hay una mejor posición. Dijeron darle un ángulo. Y
¿Cómo puedo tener un visual mejor del sartén? ¿Esa de acá? ¿No? Un poquito más cerca. No está tan, no es tan diferente. Pero también necesito un visual del oven completo. Después, esto, el ají, ¿no? El ají. Dicen que, parece que dicen que este ají es bien picante, por eso dicen que hay que lavarse las manos inmediatamente. ¿Este ají era picante? No me acuerdo que sea picante. Pero huele picante. No está saliendo muy bien las cortadas. Vamos a hacer un cuchillo más afilado. Hey, hola Sanjo, buenas. No encuentro una manera más floja de hacer este, cortar este ají. Porque lo hago así, sin pasar por cada cortada. ¿Y cómo va? ¿Se encendió esa cocina? No, desafortunadamente no. No. Pero si lo hago demasiado rápido,
No se corta completamente. Mira la lata. Pasar cada cortada completamente. Comida frita, claro, es arroz frito, arroz frito. Pero en vez de arroz, vamos a usar quinoa. Casi me corto los dedos. ¿Y qué tal, Sanjo? ¿Cómo va todo? ¿Estás de vacaciones de verano? ¿O estás en clases? En el año académico. Entonces aquí me dicen, lávate las manos, probablemente porque si no va a arder las manos. Pero todavía no siento nada. A ver, ¿qué sigue? El quinoa. Oh, el quinoa se está... No estoy seguro si está subiendo la burbuja, señor. A ver, vamos a dejarlo entreabierto un poquito. Así la burbuja va a subir menos, creo. Ok. Después... Vamos a freír las verduras. Vamos a meterle todo esto. ¿Cabe? Después tengo que meterle quinoa incluso. Ah, solamente para las verduras. No estoy seguro si esto cabe. Creo que no va a caber. Así está como grande. Lo tengo acá. Dos tablespoons, teaspoons. Voy a tener que tener cuidado con este sartén porque está precalentado. Okay.
Queda un minuto. Vamos a parar el timón. Train. Estoy lavando esto. Voy a poner aquí de nuevo, así que no es necesario. De pimienta, yo creo que aquí puedo mezclar unas especias diferentes para darle más sabor, creo. Creo que puedo mezclar cayenne pepper, está saliendo, ¿no? Okay. Y el Cajun, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Cuánto tiempo? Ponerlo así, 4 a 5 minutos. Hey Google, cuenta 3 minutos. El Nest Mini del baño me sigue agarrando la voz.
Este creo que es un buen momento para cortar el... Y vamos a usarlo para guardar los nueces. Hey Google, cuenta 4 minutos. ¿Y todo esto? ¿Esto para qué es? ¿Dónde? Ah, aquí está. Soy SOS. Porque, pensé que me había olvidado de algo. Ah, Sesame ahora. Dicen que para freír el quinoa, yo use Sesame oil. Hey, Google. How do you say sesame oil in Spanish? In Spanish, that's... Aceite de sésamo. Ah, obvio. Aceite de sésamo. Okay, creo que ya está listo.
quedan dos minutos y medio. Después vamos a cocinar el quinoa o freír el quinoa. Vamos a parar esto. Vamos a contar 3 minutos. No me gusta atascado aquí. Hey Hugo, cuenta 2 minutos. Perfecto, 2 minutos, empezando en este momento. ¿Me demoré una hora en hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué me demoré una hora? Ya es casi hora de... Bueno, está como una hora media rara de brunch. Entonces, ¿qué vamos a comer?
madre. Acá. Aceite. Ya está. Por fin. Bueno, eso es todo por hoy.